Sigue este incendio en el área de Capira y bomberos solicitan ayuda al IDAN para que les envíen camiones con más agua. Ángelo Roberto, buenos días. Así es, amigos televidentes, continuamos acá en el sector de Capira, específicamente Villa del Carmen, donde esta mañana pues se inició un incendio dentro de un taller de ebanistería. Esto se dio a eso de las 5 de la mañana, podemos decir que prácticamente unas 3 horas y media de arduo trabajo por parte de los cuerpos, del cuerpo bomberos, que con unos 3 camiones de tanqueros y un carro de extinción, pues han tratado de sofocar este incendio acá en el sector de Capira. Ellos han solicitado apoyo a el IDAN para que les envíe camiones también pues de agua, ya que en el sector de Capira no, en este momento pues no hay agua en los hidrantes. Y podemos mencionar que en este sector, específicamente en el lapso, en la Interamericana, entre Chorrera y Capira, no existen hidrantes en esta área, y esto ha sido pues lo que ha dificultado que el cuerpo de bomberos pueda extinguir este incendio, ya que los camiones, una vez que se le agota el agua, tienen que viajar hacia Chorrera para tratar pues de llenar y regresar nuevamente para seguir sofocando el incendio. Y esto pues ha hecho, ha dificultado que este incendio se controle. Podemos decir pues que en ese lapso de ellos ir hasta Chorrera y regresar hasta Capira, nuevamente se aviva el incendio, se aviva el fuego y pues continúa ardiendo este local comercial, un taller de ebanistería. Una gran cantidad de escombros tiene de madera, y esto es lo que también pues, ha hecho, ha dificultado de que este incendio se extinga. Han pues recibido apoyo de una retroexcavadora de una empresa privada, y esto pues ha ayudado bastante a sofocar el incendio. Ya el incendio podemos mencionar que está controlado, este incendio está controlado. Ellos solamente pues se encuentran en este momento iniciando ese trasiego de agua del camión del IDAN hacia los carros tanqueros de los bomberos, y esto pues es lo que ha ayudado a sofocar este incendio en este local comercial acá en Capira, específicamente Villa del Carmen. Es un taller de ebanistería que se encuentra en la Vía Interamericana, a un lado pues de la Vía Interamericana. Este hecho se dio a eso de las 5 de la mañana, son casi 3 horas y media de arduo trabajo, y aproximadamente unos 20.000 galones de agua han necesitado para extinguir este incendio, y todavía pues están solicitando más agua en el sector. Es el informe que tenemos hasta el momento, pues continúan el arduo trabajo por parte del Benemérito Cuerpo Bomberos para extinguir el incendio en este local comercial. Ángelo, vamos allá con ustedes, Ángelo, antes de que te vayas, ¿el tráfico está cortado entre Capira y Chorrera? Negativo. Lo que pasa es que podemos mencionar pues que está fluido, el tráfico está totalmente fluido. Ellos solo tienen un solo paño cerrado de la vía, ya que el incendio se originó en la parte de atrás del local comercial, así que ellos han ubicado los camiones en la parte de atrás de este local, cosa que pues no obstaculiza el tráfico en la Vía Interamericana. Así es.